Mira qué chula ha quedado la terraza, la verdad, el rinconcito. Estoy encantada, la verdad. Lo teníamos súper desaprovechado porque teníamos en esta parte los dos muebles llenos de cosas de la terraza, con palos para la barbacoa, para la chimenea y tal. Y la verdad que la terraza es bastante grande y la teníamos muy desaprovechada, sobre todo este rincón. Entonces, bueno, pues a raíz de que encontramos este balcito y tal, pues bueno, surgió la idea y dijimos, venga, vamos a aprovechar ese rinconcito, lo vamos a hacer así, estilo, para tomarnos cualquier cosita, que nos dé un solecito, para cuando tengamos reuniones, pues que nos podamos sentar aquí todos a tomarnos cualquier cosita. Y yo para tomar sol, que mira que sol tan espectacular aquí. Es la 1 de la tarde y la verdad que aprieta bastante fuerte. El sol da en toda la terraza y ya se tira así hasta la noche. Y la verdad es que se está súper bien. Aún así, bueno, tenemos la sombrilla grande que tapa y ya está. Así que, bueno, os quería enseñar dónde he comprado cositas, algunas cositas de decoración que le he puesto. Y es que, mirad, estos cojines, ¿vale? Que he puesto dos. Los dos que hay en el banquito es de MGI, ¿vale? De la tienda MGI, también de allí del Málaga Nocho. Y es que salen los dos por 10 euros, ¿vale? Venían aquí liaditos y dos 10 euros. La verdad que están súper bien, porque es que yo no sé, pero los cojines están súper caros en todos sitios. Y cuando fui allí, dije, me lo llevo. Además, le venía súper bien el color, perfecto. Y luego, esto es del Teddy, que en el Teddy encontré los verdes, que vienen cuatro, son súper gorditos, súper mulliditos. La verdad que son súper cómodos. Y he puesto dos aquí y dos en la silla, ¿vale? Y esto venía en este paquete. ¿Vale? También los había en marrón oscuro oscuro, en el Teddy ese. Y salen los 4 por 12 euros. Mira, los 4 por 12 euros. Que este es el paquetito. Ya os digo, los cojines súper caros en todo sitio. Vamos, perfectamente un cojín de estos podría valer 8 o 10 euros, uno. Y encontré los 4 en el Teddy por 12 euros. Vamos, súper bien. Así que bueno, si buscáis cojines y tal, yo aconsejo que os paséis o por el MGI o por el Teddy. Todo en el Málaga Nostrum. Que la verdad es que yo últimamente lo veo todo ahí. Estoy encontrándolo todo ahí. Así que os recomiendo que os paséis si buscáis cosas de jardinería, de decoración y tal. Hay un montón de cosas. Luego, esto ya lo enseñé en el anterior vídeo, pero bueno, ahora ya lo habéis visto puesto. Que es la estantería que he puesto en la pared. Y esta estantería, bueno, me costó pues eso, 5 euros. Ya la tengo aquí puesta más bien que nada. Y ha quedado súper chula, la verdad. Y el gnomo, la verdad, que no se le nota nada, como os comenté en el anterior vídeo. La caída. Mira. Aquí lo tengo. Este me costó también en el Teddy 2 euros, ¿vale? Aquí el pobre mío tiene su caída, pero bueno, mira, sí, esto no se nota, pobrecito, ya le cogió hasta cariño. Así que bueno, también os comento, el banco este, ya habéis visto también antes en el vídeo, lo compré en Bauhaus, ¿vale? Está súper bien porque se abre lo que es la tapa. Mira. Se abre lo que es así, ¿vale? Bueno, ahí es que tengo cojincitos, pero son muy finitos para las demás sillas. Y mirad qué capacidad tiene, la verdad, para meter más cositas o lo que quiera. Y luego, pues eso, es banco y es que está súper bien. Y luego ya está con los dos cojincitos que le hemos comprado del MGI, pues divino. Y mirad, esta es la estantería. Con mi enanito y mirad qué chula queda aquí puesta. Ay, se me olvidaba. Luego le he puesto también esta reja, ¿vale? Esta reja que va así por todo. Y esta también es del Teddy, ¿vale? Me ha costado 6 euros.
lo que es la rejita. Y bueno, ya las demás plantitas, la silla, todo eso ya las tenía, la verdad. Y lo que es el macetero, todo eso ya lo tenía yo. Que ha sido, bueno, pues modificarle un poquito de sitio. Estoy súper contenta cómo ha quedado lo que es la de la terraza, el rinconcito. Súper acogedor. Y ya os digo que me he gastado nada y menos. Porque lo que ha sido los cojines, lo más el banco. Pero el banco, la verdad, que le vamos a sacar un montón de provecho entre el hueco que tiene. Y lo que es cómodo, la verdad, es amplio. Y queda ahí súper bien. Pues vamos a estar aquí bastante, la verdad. Bueno, pues mira, voy a almorzar hoy en la casa. Así que os voy a enseñar mi menú, ¿vale? Esto es un menú que te lo hace en un segundo con productos que os he enseñado en la compra. Y mira, tenemos por aquí de proteína pechuga de pollo marinada, ¿vale? Y por aquí un huevo. Luego avena, que lo voy a probar, a ver qué tal, de hidrato. Y la porción de verdurita, que son champiñones, calabacín y zanahoria. Y luego por aquí de salsita, tomate triturado natural con un poquito de orégano. Así que mirad qué rico. Y esto se hace nada, es súper poco calórico, bajo en grasa. Así que a comer. También ponértelo así en dos platitos diferentes. Y en vez de en uno, sacia muchísimo más, come más tranquila, más relajada, con menos ansiedad. Y la verdad que es que este almuerzo, bueno, cena vaya, no es muchísima comida en el plato y ya os digo que es muy 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 baja en calorías. Es una porción de una comida totalmente normal. Y como veis, puedes comer bastantes alimentos.